Hola a todos, ¿cómo va? Aquí estamos en un nuevo vídeo de House Flipper 2. Y ya sabes que si te gusta solo tienes que pinchar el botón de like. Estamos en el encargo que aceptamos el último día y habíamos dejado unos muebles regados por toda la sala esta que cambiamos, a la espera de decidir cómo ponerlos. Bueno, tengo dos opciones y me gustaría ver qué tal, cómo queda cada una de ellas. Así que lo primero que voy a hacer es quitar los muebles en principio que tengo así un poco en medio, y así lo tengo todo más despejado para poder mirar como yo quiero exactamente las cosas. Bueno, a ver, en un primer lugar sería poner el sofá aquí, en esta pared, ¿vale? Podría ser un buen sitio. Encima están los interruptores a los lados, entonces estás sentadito aquí. Si quieres, pues apagas la luz, enciendes o lo que sea. Está bastante bien. ¿Qué es lo que pasa? Que entonces debería de ir la tele como por aquí, pero está la chimenea. Entonces siento que no termina de encajar demasiado. No sé cómo lo veis. Por lo tanto, la otra idea, que capaz por ahí es mejor, es colocar el sofá de este lado, ¿no? También podríamos de alguna manera mover los interruptores de sitio, se me ocurre, no lo sé. La otra forma es poner, a ver, el sofá podría venir en medio, no lo voy a negar, pero entonces estamos un poco en las mismas de que queda como raro con la chimenea esto, ¿no? Entonces lo suyo por ahí sería acercar el sofá a la entrada. ¿Qué os parece? Quedaría un poco raro con respecto a todo, sobre todo porque no queda centrado y qué sé yo, pero siento que entonces aquí podría estar mucho mejor colocado el mueble de la tele, que claro, tendríamos que centrarlo, pero por ahí estaría. E incluso por aquí podríamos poner también, a ver, vamos a quitar la cuadrícula y que podamos manejar esto de una manera más fácil. Podríamos colocar la alfombra y así ver más o menos el centro, que sería esto, e incluso colocarlo un poquito más atrás. Yo puedo sentarme, creo que no estaría bueno poder sentarme y ver, porque esto está muy cerca, muy tremendamente cerca. Porque luego la otra idea que yo tenía con este sofá, ay no, he cogido el marco de la puerta, era colocarlo al lado de la chimenea, tipo por este sitio. No sé cómo lo veis, tanto aquí, que bueno, aquí podría ver la tele, como por el otro lado, que creo que ya no da tanto, porque entonces da la puerta y sería extraño. Lo que sí podríamos cambiar de sitio a lo mejor sería la plantita, porque claro, luego tenemos, uy, estas mesas, ¿dónde las vamos a colocar? Claro, eso yo no lo tenía planteado en ningún momento. A ver, puede ser, a ver, ¿dónde puede ir una? No, tendríamos que hacer un poco de hueco entonces, porque tendría que ir a los lados del sofá, puesto que adelante no van a ir, ya que está este mueble, a no ser que lo pongamos mucho más atrás. Ay, siento que de repente todo lo que tenía pensado, ninguna cosa me convence. Si yo pongo esto aquí, ¿ya está la tele lo suficientemente lejos? O por ahí es tan grande que podemos ponerla pegada totalmente a la pared. A lo mejor sería lo suyo que colocásemos la tele aquí. Y desde aquí debería de verse. No sé qué pensáis al respecto. Y entonces podemos colocar las mesitas aquí delante, que no sé por qué son dos, pero bueno. Luego tendríamos, por un lado, la lámpara, que creo que podríamos ponerla aquí. Quizás es un poco raro para algunos la idea de colocarla aquí, pero es que aquí está la chimenea. Si la chimenea se enciende, ya este va a tener su propia luz. Y así nos da el espacio perfecto para colocar este mueble justamente por aquí. Porque la otra idea era poner el mueble en esta pared. Pero ¿qué es lo que ocurre? Es lo que dije el otro día. Siento que este mueble en esta pared no destaca para nada. No, es como que está ahí medio pintado. Entonces estaría bonito dejar este mueble por aquí. Podríamos colocar un estante, eso sí. Este lo vendemos.
Y la florcita también podría ir por este lugar. ¿Qué pasa? He cogido la flor sola, no he cogido la maceta, ¿verdad? Bueno, podríamos colocar esto un poquito por aquí para que dé algo de color, no sé. ¿Cómo lo veis? Yo lo veo súper extraño, no lo voy a negar. Yo veo muy rara la colocación de todo, pero es que no se me ocurre en este momento algo mejor. Vale, tenemos un cuadro. Otro cuadro. A ver, lo voy a colocar por cualquier lado. Otro cuadro. Otro más. Vale. Por lo menos los grandes ya están fuera. Aquí tenemos otras figuritas. Hoy todo esto no me gusta demasiado, la verdad. Muchas cosas como de cazar y esto. No está tan bueno para mí. Y un reloj que tiene que ser de pared. Hombre, el reloj podríamos colocarlo en la chimenea. Mira tú qué bien. Lo que pasa que no se ve demasiado, ¿no? Y luego tenemos un hacha. Dos hachas. No me gusta para nada los objetos. Ahora, sí que me gustaría aprovechar para cambiar una cosa. Primero, de aquí vamos a poner las patas del sofá diferentes. Y de resto, quiero copiar esto y ponerlo aquí. No sé cómo lo veis, pero creo que tiene un algo de leñador. La típica camisa de leñador es esta junto con el peto, ¿no? Uno se le viene a la cabeza un poco cuando piensa en eso. Y creo que de esta manera ganamos ese ambiente que queremos hacer de leñador. No sé, le he estado dando vueltas al asunto y creo que vamos a hacer algo. Vamos a pensar un poquito y vamos a ver si cuadramos algo mejor de lo que teníamos. En un primer momento voy a poner la televisión más para acá, ya que de esta manera creo que podemos tenerla centrada con respecto al sofá, que era lo que nos faltaba. Y vamos a aprovechar este mueble para colocarlo aquí. O sea, puede ser un mueble perfectamente adaptado al otro de la del televisor. Iba a decir del sofá 20 veces. Lo que pasa es que o es más pequeño o algo raro hay, pero bueno, lo vamos a colocar. Ah, claro, si es que no se puede, lo estoy colocando yo de cualquier manera. Vamos a ponerlo más adelante y pegado más o menos posible. Siento que está raro. A ver, esto, más atrás no podemos pegarlo, ¿verdad? Está a tope. A ver, esto es lo que más nos deja. Bueno, pues un poco creo que sí es. Un poquito más atrás está. Ay, ahora están a la par, perfecto. Y están pegaditos, pegaditos. Listo, esto era lo que quería. A ver, tenemos como un mueble completito así. Creo que está bonito visto de esta manera. E incluso el cuadro podría valernos estando ahí perfectamente. Luego, este sofá va a estar aquí, medio pegadito a la chimenea. Por lo tanto, este, ahora que el otro mueble está del otro lado, sí que podría estar la lámpara más a este lado. Encima del sofá podemos poner el otro cuadrecito este. Que bueno, vendría estando uno en el, o sea, este contamos uno y en el de abajo. Esto contamos uno y en el de abajo. Sería este. Vale, pues vamos a intentar que estén todos a la misma altura, más o menos, supongo. Y me quedaría el del mapache. A ver, esto podría estar un poco más a nuestra altura. Por ahí. Esto quizás un poquito más. O sea, aquí estaría bien. Tenemos que trazar una línea más o menos. Creo que por ahí podría estar bien. Ahí estaría en el centro. Vale. Y este
¿Qué podemos hacer con este? Podemos ponerlo. Aquí no se vería, la verdad, demasiado. Lo único que me cuadra es cambiar algo aquí en la distribución. Por ejemplo, poner esto un poco de costadito. Y esto aquí. No sé cómo lo veis. Luego siento que tenemos demasiado hueco libre por aquí, de una manera exagerada. Pero esto sí que va a ir de esta manera. Y vamos a usar por primera vez nuestra herramienta a partir de hoy favorita. Aunque primero voy a hacer esto. Voy a copiar esto, lo voy a poner aquí. Y ahora sí, con esto vamos a usarla. Ay, no te... Bueno, no importa, no importa. Flecos sí, pero los flecos van a ser en blanco. No, en blanco no, en un color como un beige, una cosa así suavecita. ¿Cuál color vemos así como beige? Este, el tercero empezando por abajo del descolorido. Luego, esto puede ser en descolorido. Claro, ahora cuáles eran los descoloridos. Este. Vale, creo que más o menos. Para que tenga unas tonalidades así un poquito diferentes. Y luego un marrón. Creo que con esto está bien. Pero así estaría todo igual y no me gusta. Aquí hay que mirar, hay que barajar opciones. Podríamos dejarlo así y ya está, aunque la mesa ahora no le veo tanto sentido. Siento que no le veo el color a la mesa en realidad, entonces por ahí debemos pillar esto. No, no me deja. Bueno, pues para eso tenemos esto de por aquí. La parte superior, el otro era el nogal este. Así que podemos cambiar los dos. Uy, me equivoqué. Podemos cambiar los dos. Y así quedaría. Ahora tendríamos la colocación del resto de objetos. Que el faro... A ver, espérate, las plantitas primero. La plantita número uno. Podríamos ponerla aquí. Debajo de esto. Voy a tener cuidado al pasar por aquí un poco, ¿no? Pero es que siento que la plantita número 2, su lugar sería este. Así un poco. El único problema que le veo es esta maceta. Esta maceta quiero cambiarla y que sea esta. Vale. Así sí. Con esto por aquí para poner cualquier cosita. Y ya estaría. Luego, yo creo que esto... A ver, en el mueble. En el mueble podemos colocar cosas que destaquen. Esta quizás destaca bastante aquí. Este no tanto. Podemos poner... Mira, encima el alce está aquí, ¿no? Entonces creo que viene perfecto colocar esta figurita aquí de esta manera. Y con el fondo resalta. Esto no sé qué sea. Pero podríamos ponerlo aquí. ¿O es una decoración que tiene que ir por este lado? No sé, vamos a dejarlo por aquí. Está medio extraño. Y... Este... Esto por... Bueno, en realidad... Espérate, lo voy a colocar en el de arriba para mover este. Esto aquí. Este ahí delante. Qué sé yo. Y esto no sé si ponerlo en medio. O ponerlo a un lado. Aquí estaría en medio. Está bonito. Y esto...
Encendemos esta luz, ahí tenemos iluminación. A lo mejor aquí. Mira, aquí podríamos poner... Bueno, podríamos dejar eso, ¿por qué no? Total. Y luego tenemos las hachas. Que un hacha puede ir aquí. Y la otra... Puedo... De lado no la puedo poner, ¿verdad? O sea, virarla por completo. Creo que no voy a poder. Pero podría dejarla en... Podríamos ponerlas de esta forma. Y me queda comprar... ¡Ay! Otra estantería. En realidad sí teníamos dos. Vale, no sabía. Entonces podemos poner pegaditas las dos. Vamos a sacar la herramienta esta de duplicado. No, la de duplicado esta. Y sacamos otra que vamos a colocar aquí. Esto vendría de este lado y este vendría de este. Así. No sé si está como en medio. O capaz podemos hacer que estén un poco separadas en el segundo. Y tú creo que sí estabas bien. Toca uno y en el segundo. Pues así se vería. O sea, creo que me ha costado decidir bastante la colocación de los muebles. De hecho, no sé si estamos haciendo bien o si debería de cambiar alguno. Porque hay cositas que no me cuadran. Por ejemplo, es que esto aquí no me pega para nada. Vamos a poner esto ahí. Este en este rinconcito. Este en este. Y el otro en el centro. No sé, más o menos. A mí no termina de convencerme al 100%, pero creo que es un poco lo mejor que puedo hacer para que tenga algo de sintonía, que no se vea del todo mal. Por aquí se puede pasar sin tanto problema. En caso de problema, pues que arrastren algo para algún lado y que decidan ellos. Pero ya, hoy me ha costado lo suficiente el colocar todo esto como para encima ponerme a hacer otra estancia de la casa. Así vamos a dejarlo. No sé qué os parezca, no sé cuál es una mejor idea. Si alguien tiene alguna, ya sabe que me lo puede decir. Pero de momento se va a quedar así. Así que nada, lo vamos a dejar por aquí. Ya sabéis que tenéis todas las cositas importantes en la descripción. Y si te ha gustado el vídeo, likéame y déjame un comentario. ¡Adiós!